estas fichitas. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva experiencia para mí. YouTube. Pueden ver, mi nombre es Javier Cortés. Pero completo es Javier Alejandro Martínez Cortés. Yo tengo 21 años, cabe mencionar que ayer cumplí los 21. Mi cumpleaños es el 17 de diciembre de 1996, que fue el año que yo nací. Voy a empezar contándoles más o menos más de mí para que me conozcan, para que se relacionen, para que sepan quién es esta esta perra. Yo nací en la Ciudad de México, Distrito Federal, que ahora es el CDMX. Me vine a Cuernavaca, que es donde estoy grabando actualmente este video, cuando estaba en quinto de primaria. En quinto de primaria vine para Cuernavaca y de ahí hasta la universidad, que actualmente es donde estoy viviendo ahorita, es en Cholula. No sé si alguno de ustedes conozcan Cholula, que está en Puebla. Y estaba estudiando ingeniería industrial, que se puede decir que ya voy más o menos como más adelante de la mitad. Me falta un año y medio, ¿no? Un año y medio. Entonces en un año y medio ya voy a estar afuera para ver qué es lo que me espera, qué voy a hacer en la vida, vaya. Nada. A mí me gusta hacer mucho ejercicio, la verdad, o sea, bueno, no mucho, no estoy que diga, mamado, ¿no? Pero me gusta hacer ejercicio, me gusta. ¡Pinche borracho de mierda! ¡Pinche alcohólico de mierda! ¡Promijo! Me gusta comer mucho. ¿Qué me gusta comer? La neta es que yo como de todo, no tengo comida preferida. Sushi podría ser una. Sushi me gusta mucho, pero vea, no tengo nada preferido con eso. De estatura, ahí se las dejo a ustedes, que me digan ahí, comenten cuánto creen que mido. Yo considero que soy creativo, me gusta hacer muchas cosas, como crear contenido, tocarse los mocos, hacer varias cosas buenas. Soy el hijo más chico, pero el más coso, el verguero, vaya, el más chingón, ¿no? Pero más que nada es muy importante que... Más importante de nada es que no lo hubiera hecho sin el apoyo, sin que me estuvieran insistiendo. Sin la verga de mi hermano. No lo hubiera hecho sin el apoyo de mis hermanos, porque la verdad ellos han estado atrás apoyándome, diciendo como de, oye, pues la verdad creemos que tienes como buena oportunidad. Pero bueno, entonces voy a presentar a mis hermanos. A ver, ¿qué lejos vengan? Primero les voy a presentar a mi hermano mayor, el más pendejito. Espera, he escuchado por aquí en YouTube que se puede hacer magia, ya no sé, vamos a probar. Con un aplausito y... Hola, ¿qué haces? No sirvió la magia, pero bueno, aquí la tenemos. ¿Cómo están? La muñeca. No, pues apóyenlo. Tiene síndrome de Down. No, pero se van a divertir mucho con él. Está todo... pero es buen pedo. Vale, acá. Pero bueno, él es mi hermano mayor, su nombre es Jorge. Ya le dije unas palabras de lo que él cree. Espero que no sea mentira y que sí me esté apoyando de verdad. Si le gusta hacer mucho ejercicio. Digo, pueden ver estas mamas, estos bracitos, ¿no? De Las grandes senas. A él también le gusta hacer mucho ejercicio. Se tenía que ir a la central de abastos desde pequeño. Entonces, pues va, mi papá lo mandaba ya cargar pues frutas y todo eso. Es que no había dinero, yo lo mantenía. Lo tenía que mantener. Otra persona importante, que es mi otra hermana. Solamente tengo dos hermanos, él y la señorita que va a venir más adelante. Ella es mi hermana Grecia Alexa. Somos iguales. A mí y a ella nos decían que si éramos cuates, gemelos, porque decían que nos parecíamos mucho. Y yo era el adoptado. El más prietito. No es cierto, pero... soy el de ojo azul. Hola, ¿qué hace? Ella es mi hermana. La más hermosa del mundo. Ustedes díganme si está guapa o no, si es verdad lo que digo, si está guapa o no. Pero bueno, gracias por apoyar a mi hermanito, los amo. Bien, ahora les voy a platicar qué hacía yo antes de YouTube. Yo hacía Vines, y fue por ahí que yo empecé a como interesarme con esto de grabar videos, hacer contenido. Y más o menos en el año 2014. Al final del video yo les voy a dejar esos Vines. No les voy a poner todos porque yo creo que se alargaría el video. Como si tuvieras un chingo. Así tenía varios, les voy a dejar unos cuantos para que no se extienda este video, para que vean más o menos y que tengan una noción de lo que hacía, cómo me movía. Lo dejé de hacer porque pues ya saben, estamos con los amigos, bla bla bla. Entonces yo pues no fui constante, que ese es un que les doy a ustedes. Si quieren hacer algo, tienen que ser totalmente constantes en lo que hagan. Entonces fue por eso que dije como que a mí me gustaba hacer Vines, vi que podía tener oportunidad de hacer cosas bonitas, buenas para ustedes, la gente que me está viendo. Cabe aclarar que esta es la primer cosa que hago en YouTube. Ya lo quería hacer desde un buen tiempo, pero ahora sí me tardé. Pero bueno, tengo muchas ideas en mente de que va a estar entretenido. Voy a hacer videos con todas las gentes que me van presentando oportunidad. Como pueden ver, los principales van a ser mis hermanos, es que los quiero mucho. La verdad no, pero... Para comenzar, pues se suscriban. Y si quieren saber más cosas, comenten, mándenme mensajes por cualquier red social que les voy a dejar más adelante.
Si les gustó el video y creen que tengo un futuro fructífero, no, suscríbanse a este canal. No sé cómo sea toda esta situación, pero he visto mucho que dicen, les va a aparecer por aquí muchas, perdón, va a aparecer por aquí muchas cosas. Para que me sigan mis redes sociales, para que se suscriban, para que pasen por mi canal. No olviden darle like, compartirlo. Los amo y nos vemos en otro video. Yo soy Javier Cortés. ¡No! ¡Sofía! Ahora, ¿qué haces? Oye, ¿qué me hace tan mal, eh?